La disputada serie semifinal entre Toros del Este y Águilas Cibaeñas llega hoy a su día de definición. Aquí no hay mañana. Los 21 veces campeones nacionales reciben a los Toros en el partido decisivo de la serie semifinal B de esta temporada 2020-2021. Disfrútelo con nosotros a continuación. Saludos amigos, bienvenidos. Santana Martínez, Danilo Basilio, Kevin Cabral con ustedes, listos para llevarles las incidencias de este partido decisivo y se estará escribiendo historia aquí en el Estadio Cibao con el juego número 7 entre estos equipos que en realidad han protagonizado una serie semifinal emocionante, 5 de los 6 partidos muy disputados y no dudamos que hoy también se repetirá la historia por los Toros del Este en esta serie semifinal y por las Águilas. Marcos Diplán, por segundo año consecutivo lanzando en un partido decisivo. Lo hizo en la serie semifinal pasada cuando abrió aquel juego en el Estadio Quisqueya frente a los Tigres del Licey y tiró 4 entradas de un hit. Demostró que tiene las agallas para enfrentar circunstancias como estas y lo hará en unos minutos. El país está a la expectativa con este partido decisivo, juego número 7 de esta final, de esta semifinal B. Entre los Toros que están buscando ingresar a su tercera final de manera consecutiva, las Águilas Cibaeñas, un equipo acostumbrado a estos partidos decisivos. Este equipo ha estado protagonizando juegos decisivos en este escenario en los últimos años. A veces juegos extras, a veces juegos normales para terminar etapas de la temporada. Recordemos ese juego en el 2012 frente a los Tigres del Licey. Partidos recientes contra los Leones del Escogido. En la temporada pasada, 2 partidos extras, incluyendo ese juego que tú dices que abrió Marcos Diplán frente a los Tigres del Licey. Es un equipo que está acostumbrado a verse en estos escenarios. Bien amigos, las Águilas en el terreno y esta es la alineación que presentarán los Toros del Este para el juego número 7. Primero en el center field, Abraham Almonte. Segundo en el izquierdo, Miguel Andújar. Tercero en la inicial, Jamaico Navarro. Cuarto, el designado Yaciel Puig. Quinto en la antesala, Jamer Candelario. Sexto, el catcher Jermín Mercedes. De séptimo está Peter O'Brien en el jardín derecho. Octavo, Jordani Valdespín, que se ha calentado en los dos últimos partidos. Está en la intermedia. Jorge Mateo, héroe de la victoria de anoche de los Toros, está de noveno y jugando en el short. Las Águilas llevan al box a Marcos Diplán. Un gran compromiso aquí de darle unas buenas entradas a su equipo. Tiró una entrada en el primer partido de esta serie sin novedad. Y como decíamos, Diplán, en ese escenario de un estadio Quisqueya lleno, lanzó el partido decisivo de la pasada serie semifinal contra los Tigres. 4 entradas de un hit. Hicieron un par de carreras. Lució muy sereno y muy efectivo en ese partido. Aquí está la defensa de las Águilas, que tienen a Peña de catcher, Ravelo García, Camargo, Villar en el cuadro interior, con Melqui Cabrera, Juan Lagares y Luis Liberato en los jardines en el box Diplán, que le ha tirado 9 veces en su carrera a los Toros y en solo una de ellas ha permitido carreras limpias. Y la carrera de Diplán contra los Toros incluye una apertura hace poco más de un año, el 2 de enero
de 2020 en la Romana, cuando tiró 4 entradas sin hits ni carreras, de por vida contra los Toros, y esto incluye las 2 temporadas regulares últimas y la serie semifinales, una victoria sin derrotas, 2.00 promedio de carreras limpias. Un poquito hacia atrás el antesalista Camargo. Lo bailó con swing, se lo llevó con la recta arriba, es el primer out. Brindemos por un año nuevo de buenos momentos. Ponche Crema de Oro, tradición dominicana. Celebremos nuestra pasión por el béisbol. Disfrútalo con Brugal, la perfección del ron. Esa bola rápida con movimiento tardío de Diplan, 95 millas, cuando él logra ponerse por encima. Semifinal B, ya los Gigantes pasaron a la final. Strike cantado para el segundo out. Brindemos por un nuevo año de buenos momentos. Ponche Crema de Oro, tradición dominicana. Ahora es que le quedan carreras por batear a ese jugador. Y con lubricantes Total Quals al motor de tu vehículo también. Con su tecnología antiedad protege tu motor del desgaste hasta un 74% más. Lubricantes Total Quals, para que tengas un motor más joven por más tiempo. Bueno, el slider por la puerta del frente ahora, front door, en la esquina interna, no le gustó a Andújar. En la repetición el lanzamiento se vio en la zona. Y la alineación de las Águilas para este partido: tienen a Jonathan Villar hoy jugando en el short, Juan Lagares en el jardín central, Melqui Cabrera en el izquierdo, Rangel Ravelo en primera base, Joan Camargo en la antesala, Robert García en segunda, Luis Valenzuela hoy como designado, Francisco Peña de catcher y Luis Liberato en el jardín derecho, contra el veterano lanzador derecho de los Toros, Jorge Martínez, haciendo su primera presentación. Unas bases limpias y algo muy importante en la ofensiva de las Águilas, Kevin, es trabajar los turnos. Este equipo apenas ha recibido 6 bases por bolas en 6 partidos de esta serie final. Hechos de fibra LTH Energía Confiable, con su tecnología PowerFrame. LTH Energía que no se detiene, distribuye Grupo Cometa. Aquí está la defensa de los Toros: Mercedes en la receptoría, Navarro, Valdespín, Candelario y Mateo en el cuadro interior. En los jardines de izquierda a derecha están Miguel Andújar, Abraham Almonte y Peter O'Brien, con Jorge Martínez en el box. Ambidextros y zurdos de las Águilas. Ahora de 1 y 2. Ahora primero eres tú, estamos cambiando 1-1. En el Ministerio de Obras Públicas estamos cerca de ti. Asiel Puig, bateador de Presidente, Golden Light. La fría es ligera, el momento es Golden. Línea para el left field, la bola pica. Estaba jugando profundo Melky, el primer hit del partido, y lo conecta Yasiel Puig. Hit Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. La pasión por el béisbol nos une. Disfrútalo con Brugal, la perfección del ron. Lanzamiento rompiente de Puig aquí, que pudo conectar Puig para el primer hit del partido. Al bate llega. Te regala paqueticos ilimitados gratis cada semana para siempre. Ven a Altis. Bueno, Robert García con una buena reacción aquí para evitar tremenda complicación. Si sí, ese bote en la serie, y tiene poder de cuadrangular, pero también la habilidad para recortar su swing cuando tiene que hacerlo y poner la bola en juego. Y aquí le ha tomado un buen turno, peleado a Marcos Diplan. Conteo parejo, 2-2 para Mercedes. Pega un poco en primera el corredor Candelario con una. Viene con la oferta, batazo a la izquierda del short. Gran atrapada de Villar, pasa a segunda, alta primera. Safe la inicial. Gran jugada de Jonathan Villar para forzar el out. Combinación 64 segundos de la entrada. No dejes que te hagan out. Corre a la velocidad del internet de fibra de Altiz. Hechos de vida, hechos de fibra. Edenorte, la energía que nos mueve. En esta temporada especial 2020-2021 se disputa la Copa BH de León. El picheo aquí viene, está sacando fly alto por la derecha, tiene espacio en zona foul, Ravelo, batazo altísimo, termina la entrada. Fly fácil, más fácil que ese fly es disfrutar una taza de café. Jugadores que estaban en la serie semifinal tuvieron promedios más altos. 4 bolas consecutivas y va para primera Ravelo. En el Ministerio de Obras Públicas estamos integrando los ingenieros, las MIPIMES, los trabajadores y los jóvenes de las comunidades. Promedio de 200, un cuadrangular ha empujado 13 al antesalista Camargo, que ha jugado una excelente defensa otra vez. Ya nos tiene acostumbrados. Johan Camargo, pegada a la recta, sí, lo rozó, dice el árbitro, y va para primera. Se le complica la situación al derecho Martínez. Mezclando lo mejor de nosotros en busca de la solución.
Juntos contra el coronavirus. Cementos Cibao, el cemento premium dominicano. Bueno, dos hombres en circulación sin out. Aquí está otra vez el lanzamiento ceñido y rozó la manga derecha del uniforme de Camargo. Así que las Águilas con hombres en primera y segunda sin out para García, que ha sido, es el bateador de más alto promedio, co-líder del equipo con Ravelo, 368, y el mejor en porcentaje de envasarse. El anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Tu Triple Play Altis, únicos con 200 megas. Netflix incluido y Altis Play gratis. Contrátalo hoy. Ahí vieron el jonrón de tres carreras de García en la victoria de las Águilas el jueves aquí en el Estadio Cibao. Cuenta pareja para García. Foul por Villar también. Strike cantado, se lo tomó solito, lo sorprendió con un picheo en la esquina de afuera, es el primer out. Brindemos por un nuevo año de buenos momentos. Ahí está Yunesky Maya en el bullpen de pie. Y los Gigantes ganar ayer en el sexto, terminar con 4 y 2, ya garantizaron ahí mismo la ventaja de la casa en la serie final. Por eso iniciará en el Julián Javier el lunes. 1 y 1 para Valenzuela, viene con su oferta adentro y baja, la perdió. Viene con su oferta, le iba a girar, dice que no, consultaron al auxiliar de primera. 3 y 2, un slider anchísimo de Martínez. 3 bolas, 2 strikes, detrás le corresponde el turno a Luis Liberato. Francisco Peña, de la estirpe de los Peña. Tony Arturo, encontrarse con su bateo Lagares. Mira, Santana, me parece que independientemente del resultado de este turno, Peguero está fuera de juego desde que enfrente a Lagares y vendrá Mariñez. Hay una situación apremiante aquí. Me da la impresión que Rivera va a apelar a su hombre de más experiencia, que es Mariñez. 2 y 2 la cuenta para Lagares. Correcta, batazo de fly profundo, la bola atrás, 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 atrás. La puso amarillita. ¡Qué golpe! Jonrón de 3 carreras para Lagares. Arriba las Águilas, 3-0. Bueno, lo decíamos el jueves. Lagares fue el bateador situacional más exitoso de las Águilas en esta temporada. Bateó 440 en la serie regular con hombres en posición de anotar. Respondió el jueves y aquí lo hace. ¿Y de qué forma? En 12 strikes, un jonrón altísimo por el jardín izquierdo que pone este juego 3-0. Y ya salió Lino Rivera. No puede hacer el trabajo el jovencito Joel Peguero. Aquí está, a bola rápida por el centro. Salió a 1000 ese bate de Lagares. Cambio de lanzador, Danilo. Al pinche lo levantan y se lo llevan. Como aplica el servicio de grúas del Grupo Modesto. Grúas telescópicas y convencionales de clase mundial para la industria y la construcción. Grupo Modesto, 45 años construyendo obras civiles, puentes y edificaciones. Autopista Duarte, kilómetro 18, Santo Domingo, con teléfono 809-530-5377. ¡Arriba, señor director! En esta serie, batazo para el right field, va atrás, le está llegando cerca de la zona del susto y captura a Peter O'Brien. Otro buen contacto aquí, lo consiguió Camargo, termina la entrada. Hablaron en un momento el Ministerio de Salud Pública, la Liga, contemplaron quizás poder jugar en la postemporada. Ha tirado un inning en blanco sin más nada. Lo bailó con swing, le quitó al lanzamiento y es el segundo out. Bueno, brindemos por un nuevo año de buenos momentos. Ponche Crema de Oro, tradición dominicana. En 2 y 2 le tiró la curva, no pudo ejecutarla. Ahora sí. Lanzamiento con rompimiento brusco en la esquina de afuera y metiendo el brazo de plan aquí después de que Andújar se colocó en tercera sin out. Quinto ponche del derecho de las Águilas. Al bate Jamer Candelario, antesalista, información de Jamer Candelario en 3 y 2. Lo bailó con swing y se la retorció otra vez. Termina la entrada. Brindemos por un nuevo año de buenos momentos. Ponche Crema de Oro, tradición dominicana. Llegó el quesero.
El resumen Brugal, la perfección del ron, cero para los Toros. Después del doblete de Andújar, ponchó los próximos tres bateadores. Diplán metió el brazo. Tres entradas y media. 3-0 Águilas. Bueno, señores, cuatro entradas que han sido una buena muestra de la habilidad de Marcos Diplán. El brazo es premium. Cuando él tiene comando de la zona, puede hacer estas cosas. Y lo vimos ahí ponchar con su lanzamiento rompiente a Navarro, a Puig y a Candelario para conseguir un cero de película. 54 lanzamientos en cuatro innings en blanco. La mascota de las Águilas, el Aguilita. Conteo de 2 bolas, 1 strike para Jamaico Navarro, el segundo al monte, 2 out. Inicio del sexto, las Águilas dominan 3-0. Ven ustedes aquí la repetición. No importa de la distancia que él tire a primera. Fíjense. Una o bases limpias al bate Abraham Almonte, el guardabosque central. 0-2, una o bases limpias. Patazo de hit al central. Ganó la batalla aquí al monte después de estar en 0-2. Está en primera con su primer hit del juego. Hit Tsunami. Una. Fue el corredor de primera. Abanica y no tiró Francisco Peña. Ponchado Andújar, segundo out. Brindemos por un nuevo año de buenos momentos. Ponche Crema de Oro. Tradición dominicana. La pasión de la pelota hoy se vive en cada rincón del país. Y celebrando seguros, ganamos todos. Seguros Reservas. Una nueva experiencia. Bueno, aquí vemos los mejores momentos de Diplán, esa curva para ponchar a Miguel Andújar. Aquí uno de los hits que permitió a Yasiel Puig. Y aquí pasando con la bola rápida a Mateo, ponchando a Navarro con la curva, a Puig con la curva, y lo mismo hizo con Jamer Candelario. Todo eso, esos tres ponches con hombre en tercera sin out en un momento. 5 entradas en blanco para Marcos Diplán. Ese robo de Abraham Almonte, 9 en 10 intentos en la serie semifinal para los Toros. La mayoría de ellos han sido a los lanzadores de las Águilas. Aquí Almonte. Línea de hit, ya va cortando el jardinero central. Bueno, la pelota se va hacia atrás. Valenzuela corre bien, pero se detiene en segunda con una brasa de doble al jardín central. Es doble. Sácale el doble de beneficios a tus planes de salud con ARS Futuro. A cuidarnos todos. Bueno, ese bate dulce de Valenzuela, produciendo aquí un lanzamiento en la esquina de afuera que se quedó alto. Buena línea entre left center field. Y la pelota se fue a lo profundo. Jeffrey Pérez a correr en la intermedia por las Águilas, representando la importante cuarta de ventaja sin out. Es de foul. Es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Edenorte, la energía que nos mueve. Bueno, Francisco ahora tratando de tocar un lanzamiento imposible de tocar. Fly por la parte derecha, va el primera base Navarro, también el intermedista. Y la bola cae. Está llegando a tercera Jeffrey Pérez y va a haber sencillo aquí para Francisco. Fíjate que Navarro es un especialista, sí, tirando ese tipo de batazo. Pero fíjense ahí, la ruta de Valdespín no fue la correcta. A pesar de que la pelota estuvo suficientemente en el aire, no pudo ponérsele debajo. Y ahora las Águilas tienen hombres en las esquinas sin out. Como dijimos al principio, tanto Kevin, luego lo repetimos nosotros, los ambidextros de las Águilas hasta ahora han estado luciendo mejor a la zurda en esta serie final. La brasa de Gita Led, viene anotando Jeffrey Pérez, detienen en tercera Francisco Peña, 4-0 ahora, arriba las Águilas. Hit Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Por segunda vez en el partido, metido en 2 strikes, responde Lagares. Batazo por encima de la cabeza de Candelario. Trae la cuarta. Francisco Peña era el corredor de segunda. Tuvo que esperar que el batazo pasara. Y como es corredor lento,
tuvo que detenerse en la antesala. Así que 4-0 y se mantienen las bases llenas para el siempre peligroso Melky Cabrera. Melky es el bateador presidente Golden Light. La fría es ligera, el momento es Golden. Ha fallado en 3 turnos. Convierte en el puntillazo en este inning aquí. Ravelo, cuarto bate, tiene de 2 nada y una base por bolas. Bola bien adentro, el picheo y se le escapa al receptor. Está anotando Francisco Peña y hay una ayudita aquí de el zurdo Anthony Ghost. No pudo manejar ese picheo Yemir Mercedes. Y Peña anota la número 5 de las Águilas. Así es el béisbol, señores. Vamos a ver la repetición. Mira, podría haber pass ball aquí, ¿eh? Un picheo manejable para el catcher Mercedes. Que quizás puede que haya sido cruzado por el zurdo Anthony Ghost. Uno nunca sabe. Así es que 5-0 el juego. Y termina de transferir intencionalmente a Ravelo para enfrentar a Camargo. Serimás, lujo y calidad al precio que puedes pagar. Pisos, baños, griferías, cocinas. En Bonao, San Francisco de Macorís. Está de cumpleaños. Sí. Batazo por primera a la derecha, la tiene Ravelo. No, va a pisar. Ya no había mucho tiempo en segunda, así es que se produce el out en primera, avanzó a segunda O'Brien. No dejes que te hagan out. Corre a la velocidad del internet de fibra de Altiz. Hechos de vida, hechos de fibra. No voy a decir cuántos son los de Stanley, que quiera saber que vaya Baseball Reference. Si, si es el colega Enriquito Rojas, te dice, está cumpliendo 35 hoy, sí. Stanley Javier. En ese aspecto, Enriquito es el más generoso al momento de evaluar la edad de sus amigos, de así calcular es los años. Picheo de 3 y 2 de piconazo, es la tercera vez que Francisco se envasa por transferencia. Tres outs separan a las Águilas Cibaeñas de su serie final número 40. Vienen los Toros a batear contra el cerrador de las Águilas, Gregory Soto. Humanos Seguros presenta los 2 bolas, 2 strikes. Conecta elevado por el jardín derecho. Liberato ya le está esperando. Captura para el primer out. Fly fácil, como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Sabrosa costumbre nuestra. Equipo de las Águilas, gracias a Dios no ha tenido ese gran problema por efectos del COVID-19, pero sí, doctor. Tiene un hit en 3 turnos, se ha ponchado una vez el cubano Yasiel Puig. Foul, swing un poquito adelantado, esa pelota está lejos, pero ya tiene una parte alta del noveno, el picheo. Batazo de fly para el left field, ya le está esperando Juan Carlos Pérez. Out 26. Fly fácil, más fácil que ese fly es disfrutar una taza de café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Y comentábamos temprano en el partido, cuando Navarro bateó por tercera vez, había fallado en sus 2 primeros turnos, que se había envasado en todos los juegos de los Toros en la temporada. Se ponchó en ese turno y ahora es sustituido. Así que por primera vez en la temporada 2020-2021, Navarro. No. A Candelario, viene ahora a la derecha contra Gregory Soto. Candelario, bateador de presidente Golden Light. La fría es ligera, el momento es Golden. Se ha ido en blanco en 3 turnos, par de ponches. A primer lanzamiento, la brasa entre tercera y short de hit. Ahí está en primera Candelario después de 2 outs. Hit Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Tú y yo transmitimos uno de esos juegos para Fox en español en el Quisqueya Juan Marichal. Así es. Acabó con la madre de los tomates, Henry Rodríguez. El picheo, adentro, cuarto malo. O sea que lograron guardar algunas para la serie final, que seguro se necesitará. Así es. Allá va saliendo Manny García, el coach de picheo, a conversar con Soto. Los Toros han envasado 2 corredores, 2 outs. Y mientras tanto, en lo que García conversa con Soto y... Batea Peter O'Brien, el right fielder, información de presidente Golden Light. La fría es ligera, el momento es Golden. Tiene 2 compañeros a bordo con 2 outs. Recta alta, consultaron al auxiliar de primera, no pasó el bate.
Picheo de Soto, aquí viene. Poquito adentro, dos malas. Estaba cerca ese lanzamiento de Gregory Soto. Jordani Valdespín en el círculo de espera de Ochoa. Nombre que construye. Protestó Félix Fermín ahora desde la Cueva de las Águilas. Otra vez al box el zurdo Soto, despegando los corredores. Alta la tercera mala. Ha perdido la goma ahora Soto después de dos outs. Y entonces, cuando viene a ver, yo tengo que tragarme lo que dije hace un ratito. Hay la pelota, uno nunca sabe, señores. Lanzamiento de Soto, aquí viene, es poquito alta, cuarta mala, se llena las bases después de dos outs. Yo creo que lo principal para Soto en esta situación es olvidarse de las decisiones de bolas y strikes del árbitro principal y pensar en el próximo lanzamiento. Quizá aquí un poco incómodo por esos lanzamientos que él entiende que han sido strike, pero hay que concentrarse en el... Aquí viene el picheo. Strike el primero, vino por dentro ahora y protesta Valdespín. Quizás muchos no recuerdan aquel partido extra Águilas y Tigres 2012. El último out fue Jordani Valdespín con un ponche frente a Miguel Batista. Valdespín estaba entonces para los Tigres del Licey. Cuenta nivelada, 1 y 1, 2 outs, bateando Valdespín. Le iba a tirar a Lady Unao para avanzar a la final. Temporada 2020-2021, otra vez se prepara el zurdo. Alta la tercera mala, tres bolas, un strike, tiene miedo. Detrás le corresponde al bateador derecho Mateo. No hay nadie calentando hasta ahora. Hasta ahora no. O sea que Félix Fermín está confiando en Gregory Soto, que ahora está descontrolado. Dos bases por bolas consecutivas y aquí tiene a Valdespín en conteo de 3 y 1. En tercera Candelario, en segunda O'Brien, en primero O'Brien, en segunda Mercedes. Dos outs. El picheo. Lo perdió y se le escapa al catcher. Viene anotando el hombre de tercera, la primera carrera de los Toros y las bases están llenas. Pero digamos que hace unos minutos usted no pensaba que el empate iba a venir al home plate. Pero eso es lo que va a ocurrir aquí como resultado del hit del Candelario y el descontrol de Soto, que ha perdido consecutivamente a Jermín Mercedes, Peter O'Brien y Jordani Valdespín. Y ahí vieron ustedes a José Cuás, que comienza a prepararse en el bullpen de las Águilas. Bueno, al bate Jorge Mateo, el shorter, informa presidente. Bien. Distribuye Grupo Cometa. Parece que iba a ser un noveno inning sin sofoque, sobre todo dos out, bases limpias. Otra vez al box, el zurdo viene para la goma. Está sacando fly en zona foul, está buscando Francisco Peña, fuera de juego la pelota. No bates de foul, es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. 1 y 2 el conteo para Mateo. Ahí está el manager Lino Rivera. Jugando profundo los jardineros. Base llena, dos outs. 5-1 ganan las Águilas. Tiene el agua al cuello Mateo. El picheo. Lo bailó con swing. Ponchado Mateo. Termina el partido. Recojan. Que ganaron las Águilas. Lo hicieron otra vez las Águilas. Están en la final. Victoria para las Águilas. 5-1 frente a los Toros del Este. Esa recta explosiva en la parte alta de la zona del zurdo Gregory Soto, ponchando a Jorge Mateo, out número 27. Ganaron las Águilas 5-1. Las Águilas Cibaeñas volando alto y pico, señor director.
¿Qué clase de trabajo? 5 entradas en blanco. Al enterarse ayer que tenía que iniciar el partido, el más importante de la temporada para las Águilas, que celebran en el camerino la victoria en la serie semifinal y la llegada a la serie final número 40. A buscar ahora la corona 22. En el tercer episodio, con el partido 0-0, Jonathan Villar conectó este sencillo luego de una base por bolas a Luis Liberato contra Joel Peguero. Liberato llegó hasta la antesala. Era una situación de hombres en primera y tercera sin out cuando Tukiti, Juan Lagares, consiguió una bola rápida de Peguero y la desapareció por el jardín izquierdo. ¡Qué momento para su primer cuadrangular en series semifinales! Eso puso el partido 3-0 con un tiplán que, como él mismo dijo, estaba con buen control hoy, atacando la zona de strike con su bola rápida. Aquí Miguel Andújar conecta este doble en el cuarto episodio, inmediatamente después del jonrón de Lagares, pero metió el brazo Marco Diplán. Curva para ponchar a Navarro, curva para ponchar a Puig, la misma medicina para Jamer Candelario. Y luego aquí en el sexto permite este sencillo de Abraham Almonte, Luis Castillo, que lanzaba en ese momento, pero después ponchó a Miguel Andújar y a Jamaico Navarro, que se molestó para terminar la entrada. En el séptimo continuó el dominio de Castillo, aquí ponchando a Jamer Candelario y luego a Yermín Mercedes con su slider. 7 entradas en blanco entre Diplán y Castillo. Las Águilas atacaron otra vez en el séptimo, doble entre left center field de Luis Valenzuela, este elevado de Francisco Peña que no pudo atrapar, Jordani Valdespín, y luego sencillo por encima de la cabeza del tercera base de Juan Lagares. Ese batazo trajo la cuarta aguilucha. Lagares se fue de 4-2 con 4 impulsadas y una anotada. Y después un passball de Yermín Mercedes que permitió la quinta anotación en las piernas de Francisco Peña. En el noveno se metió en dificultades Gregory Soto. Aquí pierde por bolas a Jordani Valdespín. Candelario anota la única carrera de los toros, pero luego Jorge Mateo es punchado y ahí mismo comienza la celebración. El lunes, en el estadio Julián Javier, las Águilas estarán visitando a los Gigantes para el primer partido de la serie final, mientras ven la historia de hoy. 5-1 y los dos protagonistas, Marcos Diplán y Juan Lagares. Las Águilas están en su serie final número 40. No se pierdan el partido desde el lunes, desde el Julián Javier. Nosotros estaremos con ustedes el martes para el número 2 de la serie. En nombre de mis compañeros Danilo Basilio, Santana Martínez, yo soy Kevin Cabral. Gracias mil por la atención prestada y nos vemos en la serie final. Estamos celebrando. De verdad que es una cosa muy importante, ¿me entiendes? Eso me llega de mucha emoción y alegría. Estar aquí compartiendo con los muchachos y celebrando ahora mismo en este momento. Tú fuiste parte de la última corona, la número 21. Lo que se está viviendo aquí, ¿qué te hace recordar de ese campeonato? Bueno, me estoy recordando como si fuera ese momento, ¿me entiendes? Esos momentos maravillosos que pasé en el 2018. Pero nada, vamos a seguir haciéndolo. Todavía no hemos terminado una meta y vamos por encima, ¿sabes? Todavía estamos celebrando ahí, pero de verdad yo no me siento todavía 100% hasta que nos lleguemos a ganar la final. Gracias, Villar. Ahí estuvo Jonathan Villar. Definitivamente importante lo que se está viviendo, el hecho de estar aquí disfrutando esta final más. Vamos a conversar con alguien que realmente es parte importante. Es parte importante de la conformación de este equipo. Frank, sabemos que han sido años difíciles, sobre todo por las circunstancias del COVID. Bueno, como tú dices, es sumamente difícil porque nosotros quisiéramos tener a esa gente maravillosa que nos viene a apoyar aquí. Es difícil cuando tú ves personas cercanas a ti perder la vida por este virus, personas cercanas a ti enfermarse de mala manera, pero a la misma vez hay que darle gracias a Dios por darnos fuerza
por enseñarnos a ser un equipo unido para seguir trayendo alegría para esas personas que están en la casa. Frank, ¿qué tan importante es representar esa camiseta para ti? Bueno, tú no te imaginas lo mucho que yo amo a este equipo. Lo mucho que yo amo a este equipo. Y cuando íbamos a hacer el tercer out, me estaba dando esta gana de llorar. Me estaba dando esta gana de llorar porque son momentos que uno como pelotero, la carrera de uno se acaba muy rápido. Y la gente cree que uno tiene muchísimos años jugando este juego, pero uno nunca sabe cuándo va a terminar. Así que hay que aprovechar estos momenticos. Seguir dándole gracias a Dios y ahí estuvo Fran, gracias Fran Francisco, conversando sobre lo que ha sido este pase a la serie final, a final número 40 en la historia del equipo. Vamos a tener un momentico a Juan Lagares, el héroe del partido. Lagares, estamos para la televisión nacional. Juan, sabemos que en los últimos años ha estado presente directamente con el conjunto. ¿Qué tan importante ha sido representar la camiseta de Águilas Cibaeñas? Las Águilas saben que cuando yo vengo aquí es a dar todo por el todo. Incluso cuando estaba en Grandes Ligas, que le baje algo. Yo sé dar el corazón mío de las Águilas Cibaeñas. Y se lo dije, me hacían preguntas que qué equipo. Estamos con las Águilas, ahora yo estoy concentrado aquí en las Águilas. Lagares, un partido importante, séptimo juego en la casa. Sabemos que venías de unos días difíciles, quizás de esos en London donde uno se mete, pero realmente, ¿cómo fue la preparación para hoy? Eso pasa, tú sabes, este juego de altas y bajas. La diferencia es el que es fuerte mentalmente. Y gracias a Dios uno tiene tiempo en pelota y me mantuve positivo y confiando en mí, porque hoy a ti te va mal, pero mañana tú puedes venir como hoy, gracias a Dios, y puedes ser el héroe de partido. Listo para lo que falta. Nosotros estamos ready para lo que sea. Que de aquí es para México que vamos. O para México cuando le ganemos los Gigantes. Ahí estuvo el muchacho de Constanza, Juan Lagares, en lo que ha sido hasta ahora para él lo impresionante, lo importante del pase a esta serie final. Vamos a dos palabras para alguien que esta temporada. Melky, tú has vivido esta etapa. Sobre todo llegaste ahora, luego de muchos años con la organización, y desde el primer día lo dijiste, ¿cuál era la meta? El volver a estar en una final en la Liga Dominicana. ¿Qué se siente? Bueno, primeramente hay que darle la gracia a Dios por todo. Muy contento, la contribución de todos los muchachos. Estamos contentos, no se ha acabado esto, faltan 4 juegos más y esa es la meta. Todavía estamos celebrando, gracias a Dios que pasamos a las finales, pero faltan 4 juegos más y ese es lo más importante que queremos. Melky, ¿cómo tú has visto el ambiente que se ha vivido aquí? Tú que estuviste en aquellos años cuando esos caballos estaban jugando y tú eras un niño prácticamente, pero ahora te toca verlo con esa experiencia y muchos de ellos viéndote a ti como es la figura importante. No, en aquel tiempo hay que darle su mérito a todos esos caballos, Luis Polonia, Miguel Tejada, pero aquí ahora mismo hay un grupo bueno. Mira cómo hoy fue Juan Lagares, Diplán, el Bullpen y toda la contribución, Mayimbito vino de Durán a tanto tiempo, Jeffrey y casi todo el mundo me da el crédito a mí. Yo no me merezco, no lo merecemos todo el crédito. Los picheos, la ofensiva y los managers y todo. Estamos muy contentos de eso. Gracias, Melky. ¿Te toca bailar hoy? Ahí está el baile, el bolero. Ahí están los muchachos bailando, disfrutando. Señores, nosotros vamos a pasar allá.